Avui dia 4 d'octubre es celebra el Dia Mundial dels Animals i nosaltres des d'ací, des de 7 al dia, volem posar atenció en els grans oblidats, els gossos abandonats. Per això contem avui, així en el nostre informatiu, amb la presència d'Helena Negueroles, membre d'AUPA, Adopta un perro abandonat, una associació per tal de que estos gossets tinguin un nou llar, una nova família en la que estar. Moltíssimes gràcies i bona nit. Bona noches, Amparo. widia día mundial de los animales, ¿qué sería la mejor manera de celebrarlo? Mira, lo del día de me parece algo muy anecdótico y muy frívolo para cualquier cosa, para cualquier causa. No hay ningún problema ni de personas ni de animales que, que tenga visibilidad ni que se encuentre muchísimo menos una solución en no un, un día. día. O sea, uh -huh. es una labor de fondo y todos los días hay que trabajar para conseguir mejorar. Lo que la, las cosas que estén que sean mejorables y en este caso hay mucho hay mucho que mejorar. Mucho que mejorar y desde la vuestra asociación, desde AUPA, es el que feo, qué feu exactamente? ¿Quiénes son las actividades que centra en la asociación? Nosotros nos ocupamos de las los perros que llegan a la perrera de la mancomunidad del Horta Nord. Antes estos perros los llevaba el acero, los dejaban en los rediles sin atenciones ni difusión. Y cuando hacían los días preceptivos, los sacrificaban. Uh -huh. Nosotros, desde el momento que llegan a las instalaciones, nos ocupamos de, de desparasitarlos, de vacunarlos, de cuidarlos. Si están enfermos, eh, de tratarlos. Si hay que operarlos, de operarlos. Y luego ya intentamos castrar a todos los que podemos y, y difundirlos para que puedan encontrar un hogar adecuado. Un hogar, desafortunadamente, arriben ¿no? estos gozos, acaben en los goceres, en este caso en la de la mancomunidad. ¿Qué se habría de cambiar? ¿Cómo se habría de concienciar a la población para que no abandonara a los animales? Hay muchas cosas que hacer. Eh, desde las medidas preventivas que debían de tomarse a nivel oficial, desde la esfera del poder, como... Por ejemplo, las castraciones obligatorias de todos los animales que lleguen a refugios y campañas subvencionadas porque la castración es cara y hay personas que no se lo pueden permitir. Hay un exceso de, de, de perros y de gatos. Entonces, esto es una de las causas también que, que, que origina el abandono. Cuando las cosas no las valoras y hay un exceso y te las dan, las encuentras por la calle, o sea, la gente tampoco la valora. Y luego hay que tomar medidas educativas, pero sobre todo medidas preventivas y la sociedad que supiera también que existe esa alternativa, que comprar un animal es contribuir al comercio de seres vivos y quitarle el sitio a otros que ya están aquí, que son unos infelices que no han pedido nacer y que no tienen dónde caerse muertos. ¿Y esos gosets que están abandonados, ¿Teníais cifras, ¿cuántos ni ahora matéis o cuántos necesitarían ser, ser adoptados en estos momentos? Ahora mismo en, en el refugio tenemos 100 perros que están buscando casa. Un hogar. Si alguien de los que nos ve quiere venir a verlos, eh, estaremos encantadas de recibirlos, que lo vean, porque muchas veces las personas... Primera es que ni piensan en, est, en esta alternativa. Si quieren un perro y tienen las circunstancias para tenerlos, que no todo el mundo las tiene, piensan en, en la compra, en, en comprar un perro y no. O, o si piensan en una perra, piensen en algo con perros con problemas, enfermos, viejos. Tenemos perros viejos, enfermos y con problemas. Y también tenemos cachorros y tenemos perros guapos y tenemos perros feos y todos ellos. están agradecidísimos cuando les das una segunda o tercera oportunidad, porque algunos han sufrido ya varios abandonos. Es verdad, ¿no? existís tal vez una consciència, un pensamiento de que esos gossos igual tienen mal comportamiento o no saben adaptarse y precisamente a veces es todo el contrario, y no son gossos que están desitjant sí, anar a una casa. Parece que lo sepan, Parece que lo sepan y que estén agradecidos y que te juren amor eterno en cuanto les das la oportunidad de tener una camita y de, y de tener la atención personalizada que todos ellos necesitan, porque nosotros nos esforzamos mucho en, en tratarlos lo mejor posible, en, en, en bueno, nos esforzamos, no No sale, o sea, ser cariñosos con ellos, tratarlos bien, atenderlos, pero hay muchos. Y son pocas manos. Entonces, no tienen, ellos pelean más por una caricia que por un trozo de, de pan. Es una, una, una frase ¿no? que me agrada mol y cree que puede concienciar mol ¿no? a, a las personas que se están escoltando. Pero si fa falta también es concienciar a aquellos que les abandonen. No sé si, si teniudades de si se han producido más, menos en el últimos Science, continúa la 80 abandonada. Es un, un problema que, que veem qué es poder, sanciones sanciones, honestaría mm, el origen hay, hay y much estaría hay muchas cosas que excepción. hacer, como te digo, eh, hay un exceso de población canina y felina que no se puede abarcar porque hay mucha gente que incluso queriendo tenerlos no puede, no puede porque tampoco puedes tenerlos si no tienes las circunstancias adecuadas. Tener un gato necesita menos eh, espacio, menos uh -huh. problemas, pero un perro necesita ...tiempo para estar con él, necesito un espacio... ...necesita que lo saques... O sea, ...tienes también cierto, cierto gasto... ...o sea, hay muchas cosas derivadas... ...en, en todos los sitios no los dejan eh, tener... ...si estás al, en alquiler, si estás... ...entonces es complicado tenerlos... Y, ...y abandonarlos, desde luego... ...quien abandona un perro yo no lo puedo entender... ...o sea, demuestra que tiene muy malos sentimientos... ...porque sin abandonarlo... A mí me pasa que veo un perro abandonado por la calle que me mira, y si no lo. si no hago algo, algo por él, es como si fuera yo la que lo ha abandonado. O sea, yo no comprendo que puedan vivir tranquilos dejando a, un, a unos seres indefensos que, 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 para los cuales eres lo más que hay en este mundo y, y, y que solamente miran por tus ojos y que los abandonen. Yo no lo puedo entender. Y esto. o sea, las sanciones. No, no, no son la solución a, a todo, pero desde luego se tendrían que aumentar y sobre todo hacerlas cumplir porque por lo menos es un elemento disuasorio. Pero hay que acompañarlo de muchas otras medidas para que esto funcione. Y aprovechando el tema este, me gustaría dar las gracias y la enhorabuena a todos los profesionales que han creado la Asociación Avada para la defensa de los perros maltratados. Es algo que hace muchísima falta aquí, pero muchísima falta, porque los perros están muy indefensos. Es que no se puede dejar que una persona que haya maltratado a un animal vuelva a tener animales. Da igual que hayan pasado uno como 100 años. Normalmente reinciden y ellos están completamente en sus manos, a veces ni te enteras de cuando reinciden. Y hay jueces que... Que, que sí que lo dan o sea que te hacen nosotros hemos tenido ahora el caso de una perrita que la habían habían pillado infragante, o sea bueno infragante es que lo hizo en un sitio público dándole una paliza de muerte a una pobre perrita y la hemos tenido con nosotros ya estaba un poquito mejor y nos han obligado a devolverla entonces ah, al el, propietario eh, sí sí entonces eh, eh, o sea esas cosas no, no, no deberían existir o se deberían las sanciones deberían Deberían, en realidad, por eso estas personas pueden hacer mucho por, por, por los animales, pueden hacer muchísimo por los animales, porque hay que eh, intentar que, 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 que vamos que, que no llegue, que las, cambiar las leyes, actualizarlas, aumentar las sanciones y sobre todo cumplirlas, cumplirlas, porque es que, las que la, la ley que tenemos de protección de los animales está obsoleta y le faltan cosas, pero si se cumpliera sería otra cosa, pero es que no se cumple. Y es que los encargados de hacerla cumplir no saben sus obligaciones al respecto. O sea, nadie sabe lo que tienen las policías locales, todo eso, no hacen lo que les corresponde. Entonces se tendría que hacer eso. Los, eh, y estas personas pues, pueden luchar mucho y es una cosa muy gratificante pensar que en nuestra, en nuestra tierra, en Valencia, en nuestra provincia, Seamos pioneros por una vez en un, algo que Correcto. relacionado con los animales que es positivo para ellos, porque normalmente, por desgracia, en nuestro país, las noticias relacionadas con los animales nos relacionan siempre con lo negativo. Somos de los, de los tres países europeos donde hay más tasa de abandono y más maltrato. Somos de los pocos países europeos que se enorgullece de tener, de conservar tradiciones sanguinarias que eran, no eran ...originarias aquí, no es que sea algo puramente español... ...como mucha gente ahora lo toma como uh -huh. bandera... ...era algo que se, se realizaba en, todo, en todos los países europeos... ...en casi todos, pero con la llegada de la ilustración... ...abriendo la mentalidad de la gente, haciéndole ver... ...las barbaridades que se cometían, estas, cos, estas costumbres... ...bárbaras se acabaron en casi todos los países... Uh -huh. ...solamente se conservaron en, re, en reductos oscurantistas como la España negra del nefasto Fernando VII. Y así estamos aún. Eh, Alessandro, tienen en molta feina perfer, ¿no? Esta asociación pionera con... No con sé comentaba. si se atreverán a meterse en ese, en ese berenjenal, porque mucha gente ese maltrato no lo considera maltrato o uh -huh. lo considera fuera de su alcance y no se mete en él. Sí. Pero es un maltrato puro y duro. Aleshores, pues això, veurem com, com es desenvolupa, com diem aquesta associació que havies apuntat Però, bueno, tu, sí, aunque pionera. Però no, bé, aunque, aunque no quieran meterse en ese terreno, tienen muchísimo que hacer, muchísimo en todos, en todos uh -huh. Todos los otros ámbitos de los animales. Que puguen patir, ser abandonats o patir qualsevol claro, claro, altre claro. tipus de... De afectación de... un de. Retornemos un poquito a, a, a UPA, a la asociación de la que vos estés miembro, Elena. ¿Qué es feu exactamente? Feu, eh, bueno, tramiteos, ustedes les En este caso, ¿qué es necesario? ¿Qué procedimiento siempre? Eh, las personas que busquen adoptar han de tener unos requisitos, han de cumplir alguna serie de. Tienen que rellenar, cosas? sí, tienen que tener unos requisitos. No todos los animales son adecuados para todas las personas. Tienen que rellenar unos. Eh, cuestionarios que hay personas que, que muchas veces los ridiculizan, incluso periodistas que los ridiculizan porque les parece excesivo las preguntas que hacemos, uh -huh. las preguntas que hacen las protectoras en general. Pero tienen que pensar que es un modo de defender a unos animales que ya han sufrido mucho. Uh -huh. No podemos dejarlos en manos de cualquiera y no podemos asegurarnos al 100%, pero por lo menos asegurarnos en una gran medida que van a estar bien y que lo que les quede por vivir les va a compensar de lo mal que han vivido hasta entonces. Entonces, eh, eh, a veces las personas se enfadan, pero, por ejemplo, una persona muy mayor no puede coger un cachorro, porque luego es un problema, porque claro, luego ese cachorro, ¿quién atención. se lo queda?, porque... Uh -huh. Tiene, tiene que estar siempre todo. Una persona muy activa, una persona muy tranquila y que no salga de su casa, no puede coger un perro con mucha energía. O sea, no, no se trata solamente del físico, decir ¡ay, qué monos este perro! Pues este, este me monos. gusta. No, tiene conjugar. que ser el perro eh, adecuado para ti. Uh -huh. De hecho, en Abupa, para prevenir estas cosas, no damos nunca el perro en adopción definitiva hasta que ha pasado una semana con las personas que quieren adoptarlo y saben que se adaptan mutuamente. Nosotros queremos que los adoptantes estén muy felices con nuestros perros, porque es la manera de que ellos uh -huh. también sean muy felices. Y si hay cualquier problema en el tiempo este de adaptación, nos lo vuelven a traer y nosotros nos lo quedamos. O sea, no, no queremos que nadie tenga un perro patista, a la fuerza eh, o, o, o que luego piense que no es el adecuado o que en su casa tenga algún tipo de problema. No, o sea, primero que lo prueben unos días. Claro, tampoco lo pueden probar eh, un año porque entonces sería otro abandono. Uh -huh. Pero durante siete días... Tienen tiempo suficiente para saber ¿Cómo, cómo responde en su casa, cómo se comporta y si verdaderamente están decididos a quedarse con él hasta que la muerte lo separe. Esa es, así, no, es así, no. Y estimarlo, <coughs> fin sí sí, 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 sí. Voldría a hablar, último, eh, Elena, de los desfilades. que feo, ¿no? Porque es una manera también de donar a Coneiser estos animaletes claro, tan, claro. tan bonitos que he tenido. Claro, para que siguen claro. adoptados. cats. algún algún Pues nosotros, nosotros hacemos normalmente dos veces a, al año un desfile eh, en Biopark, al cual estamos muy agradecidas, a todo su equipo magnífico liderado por Pepa, eh, que, porque, porque lo hacen muy bien, lo difunden mucho y damos a conocer en a, a ámbitos muy diferentes los perritos que están para adoptar. Entonces, normalmente... Eh, en ese día y en visitas posteriores a raíz de los que han visto ese día, uh -huh. se producen buenas adopciones. Nosotros la verdad es que conseguimos, por el boca a boca y por las desfiles y por, la, 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 por, por, la, redes sociales, por las redes sociales, uh -huh. por todos estos medios, conseguimos buenas adopciones. El problema está en que el flujo de los abandonos es mayor. Entran, sale uno y entran tres. Claro, la proporción es, es pro elevada. ¿Y tenéis ahora en diciembre alguna desfilada? A mediados de diciembre eh, no sabemos aún exactamente la fecha, pero bueno, os avisaremos para que los espectadores de, de siete al día y para que el equipo eh, lo, lo recordéis entonces y nos cubráis y nos ayudéis a difundirlo más. Venido ya el nuestro compromiso de estar a, al costado de AUPA, de Biopark y de todas estas iniciativas que, que al final pues, ayuden a que estos animales abandonados tengan un no-yar. Muchísimas gracias Elena Negueroles por habernos acompañado durante esta noche. Muchas gracias a vosotros. Siempre es una buena ocasión el darlo a conocer a más personas y que sepan que existe esta alternativa.